Gracias, presidente. Con la venia. Señorías, Egunon, bon día, buenos días, buenos días. Gambera, Onetan, Agertzen, Naizen, Leen al día da. Es un placer para mí comparéis ser daban a esta comisión. E por isto quiero darle un cordial saudo a todos vos. Señorías, he querido que mis primeras palabras de esta comparecencia en el Senado, en la Cámara Territorial del Parlamento Español, que representa singularmente nuestra riqueza cultural y lingüística, además del pluralismo político, que estas primeras palabras sean en las distintas lenguas españolas, tal y como dice la Constitución del 78. No es retórica ni pedantería, sino expresión de mi reconocimiento sincero hacia contenidos fundamentales de nuestra cultura compartida, que debemos preservar, cuidar y potenciar como lo que es patrimonio de todos. Quiero también en estos primeros minutos traer a la memoria a los compatriotas, a los ciudadanos, a las personas que han perdido la vida a lo largo de estas largas y difíciles semanas como consecuencia de la COVID-19. Todos conocemos a alguien, probablemente en muchos casos a alguien cercano y querido. Ha sido muy duro y debo y quiero manifestar mis condolencias, ese dolor compartido en el significado profundo del término. Con sus familiares y amigos, que además han tenido que afrontar los duelos sin las condiciones de una mínima normalidad. Finaliza, finalizado ya el periodo de diez días de luto nacional que decretamos el pasado 26 de mayo, elevamos la vista hacia el homenaje de Estado que se llevará a cabo en las próximas semanas cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Porque, como dice el Real Decreto que declaró el luto nacional, es digno consolidar los vínculos sociales con un acto colectivo y unitario en recuerdo de todas las víctimas provocadas por la enfermedad. Señorías, esta comparecencia debía haberse celebrado hace tiempo. La importantísima obligación que compete al Poder Ejecutivo de presentar ante el Parlamento las líneas generales de lo que constituirá su acción de Gobierno para esta legislatura se vio interrumpida al comienzo de su andadura por la pandemia que nos sobrevino a todos de manera brusca y crítica. Tuve tiempo de hacerlo ante el Congreso de los Diputados, pero el estado de alarma imposibilitó que lo hiciera ante sus señorías como era mi voluntad. Comparezco hoy ante ustedes, por tanto, para informarles de las líneas generales que he anunciado. Es verdad que esta crisis total, sanitaria, pero también económica y social que estamos padeciendo, me ha obligado a repensarlas, teniendo en cuenta también lo realizado en estos meses para paliarla y controlarla. Porque efectivamente nos estamos enfrentando al mayor desafío global de la historia reciente de nuestro país, de Europa y del conjunto del planeta, en términos de emergencia sanitaria de los últimos 100 años. El PIB mundial, en una estimación de la OCDE de ayer mismo, caerá en 2020 entre, entre un 6,1% y un 7,6%. La economía mundial se mueve en la cuerda floja para tratar de superar el impacto de la gran reclusión. Es preciso reconocer la dramática paradoja a la que nos hemos visto condenados. La misma herramienta que necesitamos para salir de la crisis sanitaria, y los datos recientes corroboran lo acertado de la estrategia, nos hunde en lo más profundo de una terrible crisis económica con consecuencias dramáticas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social. El confinamiento, amparado constitucionalmente en el estado de alarma, ha conllevado la paralización de la actividad económica y en lo que afecta al ámbito de este ministerio, la desaparición del público, elemento inherente a los espectáculos, al deporte y a la cultura. Esta circunstancia nos obliga a reenfocar de alguna manera nuestra política para esta legislatura, tomando como premisa una imperiosa necesidad, el relanzamiento de la actividad cultu cultural y deportiva, sin perder de vista las necesarias cautelas y el principio de prudencia. Entre el día de mi toma de posesión y hoy mismo, han transcurrido apenas cinco meses, la situación del mundo de la cultura y del mundo del deporte ha dado un vuelco notable que va a condicionar, sin duda, el desarrollo del conjunto de las iniciativas políticas previstas desde el inicio. Cierto es que se mantiene el planteamiento básico y la orientación de las mismas, como no podía ser de otra manera, corresponden a la mirada progresista que identifica y califica a este Gobierno con su presidente a la cabeza, comprometido con la cultura y con el deporte como rasgos de nuestra forma de vida y pilares del Estado social y democrático de derecho. Pero es preciso, no sería responsable no hacerlo, algunos reajustes para hacer frente al nuevo contexto en el que, se han, de, en el que han de ser aplicadas y desarrolladas. En este punto, señorías, quiero despejar con rotundidad cualquier tipo de temor que pueda rondar el ánimo de empresas y profesionales de la cultura. Este ministro va a dejarse la piel para que no se reproduzcan pautas de comportamiento que han sido habituales en el pasado ante otras situaciones de crisis económicas. La cultura, ni como industria ni como valor, debe ser la pagana de la reconstrucción. Bien al contrario, debe formar parte activa de esa reconstrucción, fruto también de una reflexión colectiva que hemos hecho todos seguro a lo largo de estas duras semanas acerca de su valor cuantitativo, pero también cualitativo. Mi propuesta de pacto de Estado debe leerse en esos términos. Comprometo, por tanto, mi voluntad, mi palabra, de hacer, real y efectiva, de hacer real y efectivo el reconocimiento como bien fundamental de la cultura, con la consiguiente protección de sus recursos económicos y materiales. Sabido es que la voluntad política es creíble en la medida en que va acompañada de respaldo presupuestario. Obras son amores, diríamos, en términos castizos. Pues bien, señorías, estamos dispuestos a romper con ese pasado cicatero con la cultura y a traducir nuestras convicciones a realidades, como ya hemos demostrado, de hecho, con las medidas adoptadas en respuesta a la crisis, a, la, a las que me referiré más adelante, y sin más elevando la cultura y el deporte de Secretaría de Estado a Ministerio. Durante estos meses no he dejado de subrayar la importancia que tiene la cultura para nuestras vidas. Lo hemos comprobado en estos días de confinamiento y de duelo. Hago mía las palabras de André Malraux, escritor, aventurero, voluntario republicano y primer ministro de Cultura que tuvo Francia, uno de los míos que diría Jean Daniel. Frente a la muerte no hay más que aquello que resiste a la muerte. Frente al poder de la noche no hay más que la inmortalidad. Aquello que ha sobrevivido durante siglos es la mejor arma que el mundo puede encontrar contra aquello que nos amenaza. La única respuesta a la muerte es el arte, dirá al final de su vida. La cultura sobrevive, nos sobrevive y es el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos. Una luz, una luz que les ilumine sin cegarlos, con espíritu crítico, para seguir recorriendo el camino con humanidad, libertad y respeto. No es exagerado decir que este ha sido un panorama absolutamente inédito en la historia de nuestra reciente democracia. Una situación a la que este gobierno ha tenido que hacer frente apenas dos meses después de tomar posesión. En la reacción ante la crisis no hubo ni un segundo de vacilación. Sin duda alguna, hemos cometido errores, propios también de un contexto inusitado a nivel mundial, y de tener que decidir en tiempo real, cada día y cada hora. Pero a este gobierno no se le puede acusar de haber actuado tarde, sencillamente porque no es verdad. Ya el 10 de marzo, un día antes de que la OMS declarara la pandemia, el Consejo de Ministros aprobó medidas urgentes para mejorar la protección de los trabajadores aislados o infectados por el virus y se suspendieron algunas actividades en lugares del territorio español como Madrid y Vitoria. Al día siguiente, en efecto, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como pandemia y 72 horas después este Gobierno aprobó un Real Decreto, 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 condición sine qua non para poder modular y limitar nuestra movilidad. Los derechos, todos, deben ser tomados en serio, ponderando y equilibrando siempre las decisiones. Para entonces, el Ministerio de Cultura y Deporte, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad y el criterio de los científicos, ya había cancelado de manera preventiva sus actividades de cara al público en todas sus instituciones. 29 museos y archivos y toda la red de espacios escénicos del INAEM, del Instituto de Nacional de Artes Escénicas y de la Música, que también canceló las giras de sus unidades artísticas. Además, suspendimos todas las competiciones y eventos deportivos dependientes del Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Cultura y Deporte. En ese momento, señorías, todos nuestros esfuerzos se centraron en salvar vidas. Cualquier otra actitud hubiera sido tremendamente irresponsable. Desde el Gobierno de España tuvimos claro, como lo tuvo el conjunto de la ciudadanía española, cuál era la prioridad, combatir el coronavirus y proteger la salud de los españoles. Y a ello volcamos todos nuestros esfuerzos, todos nuestros desvelos, con independencia de la cartera ocupada en este Gobierno. El criterio de salud pública, orientado por los expertos del Ministerio de Sanidad, ha sido la guía esencial, condicionante de toda la acción del Gobierno en todo este tiempo. Sin embargo, déjenme que les diga algo más. También desde el primer momento, conscientes de la dimensión de la crisis económica que se avecinaba, este Gobierno supo elegir la senda que debía transitar para su justa recuperación, para su justa superación. La apuesta fue decidida, rotunda y nítida. A diferencia de crisis anteriores, la salida elegida iba a tener un marcado acento social. Solidaridad y justicia a través de una acción positiva del Estado, construyendo redes de protección, primero generales, comprensivas para todos, sobre todo para los más vulnerables, y después específicas, pensando en los sectores más afectados y en su singularidad. Ese es el mejor patriotismo de las grandes naciones en la historia cuando vienen mal dadas. Unirnos frente a la adversidad, arrimar el hombro, poner lo mejor de nosotros mismos, dejar atrás los intereses particulares y egoístas. Fiel a su identidad progresista, el Gobierno de España abrazó la idea de no dejar a nadie atrás. De poner el foco en las personas y acomodar a ellas su acción urgente de gobierno. Apenas dos días después de la declaración del Estado de Alarma, el 16 de marzo, aprobamos un primer paquete de medidas económicas transversales de enorme impacto y calado para todos los sectores económicos. Este conjunto de iniciativas contenidas en el Real Decreto Ley 8 2020 de 17 de marzo supuso una movilización de recursos sin precedentes en nuestra reciente democracia, también para la cultura y para el deporte. No olvidemos que además de un derecho, que sin duda debe ser fortalecido constitucionalmente, un remedio para nuestros males del alma, un placer o una expresión de nuestra identidad y un bien común, cultura y deporte son también una industria. Por ejemplo, la cultura, como es sabido por sus señorías, representa el 3,2% del Producto Interior Bruto español, si incluimos la propiedad intelectual, y emplea a más de 710.000 personas en toda España. Como les decía, se inyectó liquidez en el tejido productivo a través de la intervención del ICO con sus líneas de avales para facilitar el acceso al crédito de las empresas. Autorizamos también enseguida las ayudas para las federaciones deportivas, más de 50 millones de euros. Las pymes culturales pudieron obtener en ese primer momento una financiación garantizada por importe de 350 millones de euros a través de 2.800 préstamos destinados a editoriales de libros empresas audiovisuales, compañías de artes escénicas, sala, salas de exposición o teatros. A esta suma se podrían añadir las actividades que están contempladas dentro del sector TIC, de programación de videojuegos, contenidos y producción cinematográfica, en las que se habían avalado otras 620 operaciones que suponen movilizar en torno a 85 millones de euros pusimos en marcha mecanismos de flexibilización de los expedientes de regulación de empleo, los llamados ERTES, que nos han permitido proteger tanto a empresas como a trabajadores y que siguen prorrogados. Gracias a este mecanismo, las pymes del ámbito cultural y del ámbito deportivo han podido evitar despidos, gastos salariales y aportaciones a la seguridad social. Al tiempo, los profesionales de la cultura que trabajan por cuenta ajena han tenido la posibilidad de acceder a la prestación por desempleo, aun cuando no hubieran cotizado el tiempo suficiente. Por otro lado, el reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos ha permitido a un gran número de emprendedores culturales contar con un ingreso compensatorio por su inactividad obligada. No debemos olvidar el Fondo de Reconstrucción para las Comunidades Autónomas, un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros, ni el, regre, ni el reciente ingreso mínimo vital, la medida más potente contra la pobreza severa. No fueron menores otras medidas generales, como la moratoria en el pago de la hipoteca o el aplazamiento de algunas obligaciones tributarias y de seguridad social, que han sido fundamentales para la supervivencia de pequeñas empresas como librerías independientes, salas de teatro o galerías de arte. Con todo, señorías, pudimos comprobar, y hablamos de escasas semanas de reacción en medio de una pandemia, que parte de los trabajadores autónomos y pymes de nuestros sectores cultural y deportivo seguían teniendo dificultades para acogerse a las medidas adoptadas de carácter más general. El orden era necesario si queríamos actuar con rigor y con conocimiento de causa, de lo general a lo particular y sin dejar de combatir la crisis sanitaria en algunos momentos terriblemente grave y trágica. Por ello procedimos a diseñar el Real Decreto Ley 17-2020, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de mayo, convalidado posteriormente por el Congreso de los Diputados. Aquí es importante subrayar con especial énfasis la estrecha colaboración mantenida desde el primer momento y a lo largo de todo este proceso entre el Ministerio de Cultura y Deporte y el resto de departamentos del Gobierno. En el mismo sentido, hay que destacar la coordinación y colaboración con las comunidades autónomas, y con la Federación Española de Municipios y Provincias, quienes desde la corresponsabilidad derivada de la concurrencia de competencias en cultura, están haciendo un notable esfuerzo para sostener las estructuras culturales de sus respectivos territorios. También es de justicia reconocer la importancia de la comunicación e interlocución con los sectores y las organizaciones representativas, tanto de la cultura como del deporte, cuyas aportaciones han contribuido notablemente a mejorar el resultado final y van a ser fundamentales en el recorrido que sigamos, que sigamos haciendo durante toda la legislatura. Todo este trabajo conjunto cristalizó, como les decía, en el Real Decreto Ley 17/2020 de medidas específicas de apoyo al sector cultural, que se tramita actualmente como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Se trata de un decreto histórico y sin precedentes, que recoge un conjunto de medidas esenciales para dar respuesta a un sector especialmente vulnerable, con carencias endémicas que se han visto agravadas por la COVID-19. Y todo además en un contexto de escasez y de graves dificultades para todo el país, para Europa y para el mundo. Una norma específica, casi 80 millones de euros, completada por otras en forma de ayudas a festivales o a fundaciones culturales por valor de otros casi 10 millones de euros hasta la fecha que mira de frente al impacto económico y social de la pandemia y viene a resolver las insuficiencias detectadas en las primeras medidas generales a las que me he referido anteriormente, ayudando también en el actual proceso de desescalada, de transición y en, el imprescindible, y en la imprescindible reconstrucción que vendrá después. Este Real Decreto Ley evidencia, con hechos y no solo con palabras, señorías, que para este Gobierno la cultura es un pilar fundamental del Estado social y democrático de derecho. No hubo que debatir mucho, no hubo que convencer a nadie. Todos fuimos conscientes desde el primer momento de su necesidad. Con este Real Decreto Ley, entre otras medidas, habilitamos el acceso extraordinario a la prestación por desempleo para más de 6.300 artistas de espectáculos públicos cuya situación previa, caracterizada por la intermitencia y la vulnerabilidad, desde siempre pero agravada por los efectos de la COVID-19, no se lo permitía. De no haberlo hecho, estas personas estarían hoy sin cobertura alguna. Este carácter intermitente afecta al 45% de los contratos del sector artístico y establece periodos de inactividad que plantean problemas en su cobertura social. Les pondré un ejemplo que ilustra lo que les digo. Durante las semanas, a menudo meses, que dedica un instrumentista a ensayar una pieza compleja, el músico no se encuentra en estado de alta únicamente cotiza los días de representación y el resto de tiempo está en situación de inactividad aunque esté trabajando. Lo mismo sucede con una bailarina, con un, autor, con un actor o con un artista circense. La intermitencia provoca, por tanto, que en el contexto de esta crisis muchos de ellos no estuvieran dados de alta en el momento de la declaración del estado de alarma. Es decir, que estas personas no pudieron acceder a la prestación por desempleo que se habilitó en el primer momento con carácter general. Por consiguiente, esta medida atiende en un contexto de crisis una de las reivindicaciones históricas del sector y da respuesta a una fragilidad ya apuntada por la subcomisión del Estatuto del Artista. Enmarcado en el contexto de la COVID-19, el acceso extraordinario a la prestación por desempleo para los profesionales intermitentes del sector cultural ha supuesto un verdadero hito en cuanto a la protección de estos trabajadores. Sin embargo, hemos de seguir profundizando en este sentido para dar un verdadero impulso a la modernización de las relaciones laborales y de protección social de los trabajadores de la cultura. Como ustedes saben, la subcomisión específica creada en el Congreso aprobó por unanimidad el informe sobre el Estatuto del Artista, algunas de cuyas medidas tuvieron un primer reflejo normativo en la legislatura pasada. Su completo desarrollo normativo es uno de los desafíos que asumimos antes de la crisis y que a pesar de este gran contratiempo no vamos a abandonar. Requerirá del trabajo conjunto de distintos departamentos como el Ministerio de Hacienda, el de Trabajo y Economía Social, también el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Nuestro compromiso es seguir avanzando en su culminación e implementación lo antes posible. Señorías, proteger a las personas significa también proteger sus empleos y asegurar la supervivencia del tejido, del tejido empresarial que conforma las industrias culturales de este país. Un sector que cuenta con 122.673 122, empresas y que al comienzo de la crisis ya nos transmitió un preocupante panorama econo, económico. En consecuencia, la inyección de liquidez fue una absoluta prioridad para el Gobierno y para este ministro. Pese a la rápida actuación del Gobierno, la línea de avales ICO anteriormente mencionada no llegó con la eficacia deseada a todas las empresas del sector cultural que la necesitaban, tal y como sí lo estaba haciendo para otros sectores económicos del país, razón por la cual acudimos a una herramienta financiera especializada que está ya en pleno funcionamiento. Desde el Ministerio dotamos a la Sociedad de Garantía Recíproca CREA con fondos por una cantidad total de 20 millones de euros un importe que permite movilizar hasta 780 millones en créditos garantizados para el sector cultural, para todos los sectores culturales, créditos blandos o en condiciones óptimas favorables. Gracias a esta medida, pensada para que tenga un largo recorrido, todos y cada uno de los sectores vinculados con el Ministerio de Cultura y Deporte, el libro, la música, las bellas artes, las artes escénicas y audiovisuales, también la tauromaquia, pueden acceder a un mínimo de 40 millones de euros para conseguir liquidez inmediata y específica. En poco tiempo se han recibido más de 700 solicitudes, lo que supone multiplicar por 5 el número de peticiones que Crea venía recibiendo habitualmente. Señorías, durante estos duros meses de confinamiento hemos comprobado la importancia de la cultura en nuestras vidas. Hemos consumido más películas, más libros digitales, más música y más teatro en streaming, que nunca, más que nunca, pero no siempre se ha hecho de una manera legal. La gestión de derechos de autor supone un 0,8% del PIB y constituye uno de los pilares de nuestra industria cultural y de la actividad de nuestros artistas. Proteger la propiedad intelectual es proteger a nuestros creadores y asegurar su sustento vital, es garantizar que puedan seguir creando obras que nos emocionan y transforman como individuos y como sociedad. Los derechos de propiedad intelectual no son solo una herramienta clave para proteger la creatividad, sino que fomentan la innovación y desarrollan la economía del conocimiento, donde nuestro país tiene un gran potencial. La defensa de los derechos de autor ya tenía un papel destacado en nuestro programa de legislatura. Es nuestra obligación ofrecer seguridad jurídica en este terreno, pero también diseñar la mejor arquitectura institucional posible y dotarla de recursos adecuados que favorezcan una gestión más ágil. Por ello, vamos a proceder a crear la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, sobre la que este Ministerio está trabajando y que da cuenta de los acuerdos de Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Asimismo, continuaremos trabajando en la transposición de la Directiva del Mercado Único Digital. Queremos mejorar el funcionamiento de la cadena de valor de las industrias creativas, acabar con los desequilibrios existentes en el mercado digital de la cultura y, en definitiva, garantizar una situación justa y sostenible para los creadores cuyos contenidos se explotan en Internet. En esta misma línea de acción, redoblaremos esfuerzos en la lucha contra la piratería. En esta nueva legislatura, continuaremos reforzando la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que ha conjugado acciones de carácter preventivo con una reducción importante en los tiempos de tramitación. La lucha contra la piratería no es un capricho. Como se ha podido comprobar en este difícil trance, las entidades de gestión de derechos también son un instrumento clave para proteger a nuestros artistas. De ahí que mediante el Real Decreto Ley 17-2020 hayamos impulsado la función social de las entidades de gestión, aumentando el porcentaje que pueden destinar a acción asistencial. En total, esta medida ha posibilitado que se habiliten unos 30 millones de euros, que es la suma del importe destinado a funciones sociales en 2019, 22 millones y medio de euros, más el incremento que se espera durante la vigencia de esta disposición que hemos aprobado, de esta disposición adicional, que son otros 6,7 millones de euros. Una vez más, señorías, rescatar personas, no dejar a nadie atrás, desde todos los ámbitos, directamente o ayudando a quien también, a quien también pueda hacerlo. Desde el primer momento en que estalló la crisis, otra de nuestras prioridades fue garantizar el acceso efectivo de todas las personas a la participación en la vida cultural, pese a las restricciones físicas enormes. Universalidad de acceso y universalidad de disfrute. En un contexto de confinamiento decidimos reforzar e incrementar la oferta cultural online, con campañas como La Cultura en tu Casa. Hicimos lo mismo con la oferta deportiva online con una campaña que difundía recomendaciones deportivas con actividades sencillas y adecuadas a todas las edades, o mediante la retransmisión de gestas deportivas del pasado, todo en colaboración y con la fundamental participación de la Radiotelevisión radio Pública. Durante el mes de marzo, el primero del confinamiento, páginas web como la del Museo del Prado incrementó en un 258% sus visitas con respecto al mes anterior. En esta inédita situación, la ciudadanía buscaba más que nunca consuelo, entretenimiento, formación o análisis crítico. El Ministerio de Cultura y Deporte estuvo ahí para dar respuesta a esta abrumadora necesidad y quiero agradecer a todos los trabajadores de la Casa su esfuerzo y su compromiso. Lo cierto es que la digitalización ha demostrado ser una herramienta inestimable en estas circunstancias. La crisis ha mostrado el poder del mundo digital garantizando que el flujo de información no se viera afectado y que millones de ciudadanos pudieran seguir trabajando, estudiando y accediendo a la cultura de forma no presencial. Ha permitido seguir funcionando a sectores enteros de la economía y de la sociedad y nos ha mostrado cómo podemos reducir la huella de carbono individual y colectivamente sin dañar nuestra productividad también en el sector cultural. La digitalización de los archivos que manejan nuestros museos, bibliotecas o instituciones ya era un objetivo de este ministerio antes de la crisis del COVID y vamos a continuar apostando por él, ahora desde la conciencia plena de su utilidad y de su necesidad. En este sentido, la Biblioteca Nacional de España ya había hecho grandes avances en la digitalización de obras, abriendo sus puertas a ciudadanos e investigadores que no pueden o no desean desplazarse para acceder a sus contenidos. El incremento de oferta cultural en las webs de nuestros museos, la teatroteca o la filmoteca durante estos últimos meses se inscribe así en un objetivo en desarrollo que esta crisis no ha hecho más que reforzar. Tenemos la determinación de aprovechar las oportunidades que ofrece la revolución digital para garantizar el derecho de acceso y disfrute de nuestros ciudadanos a la cultura, universalmente, en cualquier momento y desde cualquier lugar, también desde las áreas rurales. Señorías, quiero destacar la importancia que tiene para el Gobierno y en concreto para este Ministerio el desarrollo de la cultura en el medio rural, incluido en la estrategia frente al reto demográfico y que entendemos como una de las vías principales para atajar el fenómeno de la despoblación. Previo al estallido de la crisis ya habíamos puesto en marcha, entre otros, el proyecto Cultura y Ruralidades que incluye diferentes acciones como el Foro Cultura y Medio Rural o la elaboración de una guía sobre el desarrollo de proyectos culturales en este ámbito. Nuestra intención es seguir avanzando desde esta perspectiva en los próximos años y por la que seguimos apostando también en tiempos de crisis. De hecho, algunas medidas de urgencia adoptadas por este Ministerio como consecuencia de la COVID ya se inscriben en este marco de acción. Es el caso de la reciente ampliación del programa Platea hasta marzo de 2021 con un presupuesto previsto para giras de compañías de 5,2 millones de euros. La finalidad de Platea, que promueve y gestiona el INAEM en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, es impulsar la programación conjunta de compañías profesionales de danza, de lírica, de teatro y de circo en espacios escénicos de titularidad local. Mantenemos, pues, nuestro compromiso de continuidad con un proyecto que garantiza el derecho constitucional de acceso y disfrute de la cultura en todo nuestro territorio, ampliando la oferta en localidades donde, de otra forma, no resultaría tan sencillo acceder a determinados contenidos. En este sentido, quiero reiterar igualmente el compromiso de este Ministerio con la conservación y difusión de nuestro rico patrimonio histórico, un recurso esencialmente deslocalizado con una importancia esencial como motor económico en las zonas despobladas, especialmente en lo relativo al, turismo, al desarrollo turístico, al turismo cultural. Este nuevo enfoque que vincula patrimonio y medio rural es una de las modificaciones incluidas en el programa de transformación integral de los planes nacionales de patrimonio cultural nacidos allá por los años 90. Estos planes son instrumentos de gestión del patrimonio compartidos por las diversas administraciones y cuentan con la participación de otras entidades públicas y privadas, cuyo objetivo es el desarrollo de criterios y métodos compartidos y una programación coordinada de actividades de conservación, investigación, documentación y difusión del patrimonio. El programa de reforma fue presentado en el Consejo de Patrimonio Histórico y concluirá en 2022 convirtiendo a nuestros monumentos y maravillas arquitectónicas en verdaderos instrumentos de referencia para el conocimiento y estudio de los bienes culturales. Asimismo, en el marco de la voluntad reformista de este Gobierno, se incluye un borrador de anteproyecto de ley que incorpora modificaciones tanto respecto a la Ley 16-85 del Patrimonio Histórico Español como a la más reciente Ley 10-2015 de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Esta ambiciosa reforma introduce modificaciones como la exigencia de proyectos de conservación para intervenir sobre el patrimonio mueble e inmueble, la regulación del impacto visual y la inclusión del patrimonio audiovisual, cinematográfico y subacuático, así como la consideración del paisaje cultural como una nueva categoría de protección. De forma similar, la actualización de la normativa de museos se hace imprescindible dada la evolución que estos han experimentado en los últimos años y que ha supuesto la aparición de nuevas necesidades. Con este objetivo en mente, retomaremos el trabajo para la aprobación de un nuevo reglamento de museos de titularidad estatal, dando respuesta así a las nuevas realidades como la aparición de sucursales de museos extranjeros, la colaboración público-privada o la exigencia de mayores medidas de seguridad. Este Gobierno, señorías, tiene en su ADN una profunda voluntad transformadora. En un Estado de Derecho como el nuestro, esto supone con frecuencia cambios legislativos que garanticen justicia con seguridad jurídica. En los dos meses previos al estallido de la crisis de la COVID-19, el Ministerio ya trabajaba intensamente en el desarrollo de importantes iniciativas normativas que verán la luz en los próximos cuatro años, a lo largo de estos cuatro años, y que estamos retomando ya. La ley de patrimonio el reglamento de museos, entre otros. Al mismo tiempo que abordamos medidas legislativas, también se hace imperativo emprender reformas institucionales que nos doten de nuevos instrumentos para afrontar adecuadamente ciertas problemáticas estructurales. Así, en el ámbito audiovisual, la ya citada reforma de la Ley de Patrimonio Histórico reconocerá la naturaleza específica de ese patrimonio, el audiovisual, y la función de las filmotecas, de forma que éstas adquieran un estatuto equivalente. Al de los archivos y museos nacionales. La refundación de la Filmoteca Española es una de las prioridades de la Legislatura para proteger nuestro valioso patrimonio audiovisual y hacerlo más accesible a la ciudadanía. Ello requiere de inversión en infraestructuras y tecnologías para responder a las necesidades de conservación y restauración de nuestros archivos fílmicos, un compromiso que atenderemos en la medida en que permitan los presupuestos, pero que en ningún caso queremos abandonar. A esta reforma institucional se suma la reciente modificación de la orden de bases de ayudas a la producción de largometrajes y de cortometrajes, que es solo el primer paso en el marco de una transformación de más largo alcance. El proyecto de modificación y actualización de la ley del cine, cuyo objetivo es adaptarla a las nuevas realidades del sector. Las diversas modificaciones están orientadas a que las películas cuenten con mejores estructuras financieras agilizar el proceso administrativo y el sistema de evaluación de los proyectos y a favorecer las coproducciones. Un objetivo al que ya hemos dado un decidido impulso con el Real Decreto Ley 17-2020. La nueva redacción del artículo 36 de la Ley de Impuesto de Sociedades aumenta las deducciones por inversión en producción cinematográfica para favorecer una mayor competitividad tanto en el entorno nacional como en el internacional. La deducción aprobada responde a una reivindicación histórica del sector y será fundamental para atraer más producciones y rodajes internacionales, así como para fomentar las coproducciones y dinamizar la actividad nacional por todos los territorios. Estas bonificaciones fiscales, que son aún más ventajosas para las películas de animación de bajo presupuesto, para las coproducciones con Iberoamérica, para las producciones dirigidas por mujeres, o rodadas íntegramente en las distintas lenguas cooficiales del Estado, ya sitúan a España en una inmejorable posición para atraer rodajes en cuanto a las condiciones de la crisis permitan reactivar la producción internacional. Señorías, esta es solo una de las importantes medidas específicas recogidas en el Real Decreto Ley 17-2020 para paliar los graves efectos de la crisis en el sector audiovisual que marca el camino a seguir para preservar sus estructuras y fomentar su recuperación con fuerza. Esta industria creativa no solo genera un efecto multiplicador en empleos y oficios técnicos del sector, su actividad repercute a su vez en el sector servicios, pues se llevan a cabo todo tipo de rodajes en todos los territorios del país y por las condiciones favorables del clima y la calidad del trabajo de nuestros profesionales atraen inversión extranjera y redunda a su vez en un reclamo para el turismo. Pero además, a través de este sector en pleno vigor y en el que sin duda, a día de hoy, seguimos siendo un referente, nuestras películas, series y productos audiovisuales tienen la capacidad de proyectar nuestras lenguas y de exportar nuestra cultura más allá de nuestras fronteras. Trasladan nuestra identidad, nuestras identidades múltiples y diversas, mostrando nuestro enorme potencial del que nos sentimos muy orgullosos. No nos achiquemos con disputas estériles pequeñas, a veces de poco recorrido. Esta crisis nos puede enseñar a querernos más, todos reconociéndonos en un proyecto común que no solo no desprecia las singularidades, sino que las valora y las muestra al mundo orgulloso de ellas. Pero volvamos al cine. Vida y cine. Cine y vida, señorías. Con carácter de urgencia, este ministro ha dado prueba de su compromiso con el sector, adaptándose a las necesidades que nos trasladó ampliando los plazos y flexibilizando el cumplimiento de requisitos para las productoras beneficiarias de ayudas o eximiéndolas de la obligación de estrenar comercialmente en salas de cine sin perder su condición de película cinematográfica. Medidas que se complementan con las líneas de ayudas a la producción y a la distribución, motor constante del sector, que se mantendrán y se adecuarán a las circunstancias sobrevenidas. Asimismo quiero destacar las ayudas para la organización y participación en festivales de cine y aprovechar mi comparecencia ante esta cámara para subrayar la importancia de su labor de promoción como escaparate de la diversidad de producciones de nuestro país: San Sebastián, Málaga, huelva, huelva o Valladolid pero también festivales fuera de España. Todos facilitan a la ciudadanía de muchos territorios de España una rica y excelente oferta cultural, a través de la exhibición de películas de difícil acceso si no fuera por estos certámenes. En este sentido, el ICA trabaja estrechamente con ellos y les acompaña en el proceso de adaptarse a las circunstancias, reforzando a su vez nuestra presen presencia en los eventos internacionales. Por último, especialmente relevantes son las ayudas de 13,2 millones de euros a las más de 700 salas de exhibición de nuestro país que generan 11.500 empleos directos y otros tantos indirectos, cuyo objetivo es que, pueda, es, que se puedan adaptar, es que puedan adaptar sus espacios a la nueva situación y llevar a cabo campañas de reapertura y de vuelta del público. No hay que perder de vista que son las salas de cine las que el año pasado recaudaron 630 millones de euros en taquilla un dinero que se reparte con distribuidores y productores y que permite la amortización de las inversiones realizadas en las películas y liquidez para emprender nuevos proyectos, dinamizar la actividad del sector y generar empleo. La dimensión colectiva e irrepetible de las artes escénicas y musicales es lo que las diferencia de otras expresiones como la literatura, las artes plásticas o el cine. Nos enriquecen y nos forman todas a su manera. Es posible disfrutar individualmente y casi en cualquier momento de un cuadro, les recomiendo por cierto ir a nuestros museos, todos abiertos ya, de una película o de la lectura de un libro. Pero el teatro, la música en directo, el circo o la danza, también el flamenco, son desde su origen expresiones necesariamente comunitarias de momentos únicos. Esto, que en condiciones normales es la gran fortaleza de estas disciplinas, supone ahora su mayor adversidad. Por eso, señorías, a través del Real Decreto Ley también hemos implementado un conjunto de importantes medidas para las artes escénicas y de la música por valor de 38,2 millones de euros, de las que podrán beneficiarse en torno a 2.500 empresas del sector. Se trata de unas ayudas clave para su recuperación económica. Mientras abrimos los museos, las librerías o las galerías de arte, el teatro y las artes escénicas en general tienen dificultades para ponerse en marcha auditorios, festivales o salas de música en directo lo tienen más difícil y debemos apoyarlos y acompañarlos. En este sentido, quiero destacar la puesta en marcha de un sistema de ayudas extraordinarias para el mantenimiento de sus estructuras y otro para el desarrollo de actividades escénicas y musicales o para proyectos culturales durante, durante este tiempo y en adelante. No obstante, <coughs> perdón. Aunque ahora estemos volcados en apoyar y dar continuidad a la actividad que depende de este ámbito, hay asuntos estructurales de fondo que resultan también inaplazables. Entre ellos, desde luego, la reforma del INAEM, del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, que ocupa un lugar prioritario en nuestra agenda de gobierno y que resulta imprescindible de cara a mejorar su gestión y adaptarlo a las exigencias de hoy en día. Como comprenderán, este proyecto, a pesar de ser prioritario, ha sufrido un, un inevitable parón, si bien esperamos reactivarlo lo antes posible. Dicha reforma no solo repercutirá en un mejor servicio a los ciudadanos, sino también y muy especialmente a los verdaderos protagonistas de la cultura, a los artistas. Quiero hablar también de danza, del impulso que se merece y que queremos darle. Para ello, siguiendo el exitoso modelo del Centro Nacional de Difusión Musical, este ministerio contempla la creación de una nueva unidad de gestión artística dentro del INAEM dedicada específicamente a esta disciplina, el Centro Nacional de Difusión de la Danza. Atendiendo siempre a las posibilidades presupuestarias dentro de ese plan de impulso a este sector muchas veces olvidado, se incluye el proyecto de construcción de un Teatro Nacional de la Danza, cuya ubicación sería en los terrenos aledaños al Museo del Ferrocarril, propiedad de Adif en el Distrito Madrileño de Delicias y que podrá, en los próximos meses, lo antes posible, retomaremos este ilusionante proyecto. Señorías, en el marco de respuesta a la crisis, hemos adoptado medidas de urgencia también en el sector del libro, que constituyen un paso significativo en la consecución de los objetivos generales que nos habíamos marcado para la legislatura. Una de nuestras prioridades era reforzar el apoyo a las librerías independientes. La rueda que permite poner en marcha toda la actividad editorial y, a su vez, el eslabón más frágil de la cadena del sector. Lamentablemente, la crisis ha afectado especialmente a estas librerías. Por ello, el Real Decreto Ley 17-2020 incluye una línea extraordinaria de ayudas por importe de 4 millones de euros, destinada fundamentalmente a su recuperación. Hoy sabemos que son más de 3.500 librerías independientes las que pueden beneficiarse de esta línea de ayuda. Tengan en cuenta que, además de ser un servicio fundamental, su especial fragilidad y virtual desaparición afectaría al flujo de actividad económica de toda la cadena: autores, editores, distribuidores, traductores, etcétera, etcétera. Esta ayuda se suma a la reciente reducción del IVA de libros electrónicos y de prensa digital del 21% al 4%. Una vieja demanda del sector que se hace efectiva en esta coyuntura pero que esperamos tenga una repercusión en el medio y en el largo plazo para su reactivación. También quiero hablarles de un compromiso del pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y que ahora se revela más necesario que nunca. Me refiero al pacto por la lectura, que nos gustaría abrir a todas las fuerzas políticas, comunidades autónomas y ayuntamientos y que se inscribiría en el marco más amplio del pacto de Estado por la cultura al que he hecho referencia. Sin duda es el momento de establecer una estrategia clara, decidida, duradera, para fomentar la lectura. Y esta seguirá siendo una de las líneas fundamentales de la actuación del Ministerio. Señorías, leer nos hace libres, porque nos hace críticos, porque nos ayuda a pensar por nosotros mismos, sin andaderas, sin adoctrinamiento. Es la ilustración, decía Kant, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Por eso, en coherencia con el compromiso adquirido y con las necesidades que impone la coyuntura post-COVID, la Dirección General del Libro y de Fomento de la Lectura coordinará una serie de medidas para alcanzar nuestros objetivos. Reformar y revitalizar el Observatorio de la Lectura y del Libro, revisar el plan de fomento de la lectura para introducir mejoras y tener en cuenta en todo momento los nuevos formatos de lectura, audiolibros, formatos digitales en general, etc. Crear hábito de lectura en las circunstancias actuales supone, más que un reto, una inmejorable oportunidad de fortalecer a su vez al sector. Por último, otro de los objetivos que nos habíamos propuesto era la recuperación del Plan Extraordinario de Dotación Bibliográfica, un objetivo coherente con el Pacto por la Lectura y con el reconocimiento del patrimonio bibliográfico. Este plan se articuló en 2006 y es vital recuperarlo para dotar de nuevos fondos a nuestras bibliotecas y ampliar el acceso bibliográfico a los muchos lectores que queremos atraer ahora más que nunca. A la espera de que este plan de dotación bibliográfica pueda implementarse cuanto antes, la Dirección General del Libro ha respondido por el momento con una compra extraordinaria de 58.560 licencias que corresponden a 507 nuevos títulos ya a disposición de los lectores en la plataforma eBiblio. Una medida extraordinaria que, en las difíciles circunstancias en las que nos encontramos, consigue un doble objetivo. Inyectar liquidez en el sistema a través de la compra de licencias de libros, aproximadamente 400.000 euros añadidos a las compras de licencias trimestrales ordinarias, y dotar al lector de nuevas obras en su casa y de menores tiempos de espera para la lectura legal y accesible desde su hogar, con vistas a consolidar una mayor demanda en el futuro. Señorías, ya he hecho referencia anteriormente a algunas de las líneas de actuación prioritarias, tanto legislativas como institucionales, en relación con la conservación del patrimonio histórico. Pues bien, también en el ámbito de las bellas artes quiero destacar las medidas de urgencia que hemos aprobado en relación con el arte contemporáneo, duramente golpeado por los efectos de la crisis. El Real Decreto Ley 17-2020 incorporó ayudas extraordinarias por valor de un millón de euros para la promoción del arte contemporáneo. Ayudas que se articulan en dos vertientes. Por un lado, impulsamos el desarrollo de proyectos de innovación digital que fomenten la difusión, de las, la difusión de las artes visuales, la creación artística, la comunicación y la difusión internacional. Y por otro, concedemos una dotación extraordinaria destinada a la adquisición de arte contemporáneo español. Nuestro objetivo es favorecer el mercado interno. Por primera vez, la Dirección General de Bellas Artes dedica una cantidad específica independiente del resto del presupuesto a la adquisición de piezas para las colecciones públicas del Estado. Los destinatarios de estas medidas incluyen tanto a los artistas visuales como a las galerías de arte, a los críticos y a los comisarios. Todo ello sin perjuicio de que pueden también optar a la liquidez mediante los avales de CREA a los que me he referido, al menos esos 40 millones de euros de que sean destinatarios seguros de los beneficios fiscales aprobados en este Real Decreto en materia de mecenazgo o de otros apoyos que me consta que ya se han producido desde las comunidades autónomas. Señorías, como saben, la Tauromaquia forma parte del Ministerio de Cultura y Deporte desde el año 2010. Quiero decirles que, como no puede ser de otra manera, este ministro ha mantenido contactos y conversaciones con la Fundación Toro de Lidia y con su presidente, don Victorino Martín con los que me reuniré además próximamente. En realidad, este ministro no ha dejado de escuchar y de atender a todo el mundo, a todos los sectores que dependen de este ministerio, todavía más en este contexto de crisis. Si predicamos respeto, unidad y diálogo, practiquemos respeto, unidad y diálogo. Respeto a las leyes, en primer lugar. A mi juicio, no nos podemos permitir enfrentamientos o polémicas que no ayudan a superar la situación tan difícil por la que estamos pasando tras la COVID-19, ni a reconstruir el país y a mirar juntos hacia adelante. También el deporte ha formado parte de nuestros esfuerzos y desvelos. Su práctica al aire libre, en equipo, o su dependencia del público son características que igualmente han imposibilitado su normal desarrollo. En un primer momento tuvimos que decretar el cierre de los centros de alto rendimiento en Madrid, en Granada y en León así como la residencia Blume. Afortunadamente ya están abiertos los cuatro. Perseguíamos una prioridad, garantizar la salud de todas y todos nuestros deportistas y la de todo su entorno. Desde esta misma filosofía, el, C el CSD aplazó los campeonatos escolares de selecciones autonómicas y los campeonatos universitarios. La coordinación con el Ministerio de Sanidad ha sido absoluta y pocos días después toda actividad deportiva quedó paralizada. En escucha y diálogo permanente con las federaciones, con las ligas, con el Comité Paralímpico y el Comité Olímpico Español, establecimos los impactos más relevantes que la emergencia estaba provocando. La paralización de las ligas, el aplazamiento de la Eurocopa 2020. Bilbao, como saben, es una de sus 12 sedes. El próximo martes hubiera jugado la selección española allí. La suspensión o aplazamiento de eventos significativos como la Vuelta Ciclista a España o la paralización del Año Olímpico con el aplazamiento de los Juegos de Tokio de 2020 a 2021. Solo una pandemia global como la de la COVID-19 tiene estos efectos inevitables. En coordinación con emergencia consular, repatriamos a deportistas españoles que se encontraban fuera de nuestras fronteras. También la cooperación entre el Consejo Superior de Deportes y el Real Madrid permitió entonces, la instalación de un centro de aprovisionamiento y distribución de insumos sanitarios estratégicos en el Estadio Santiago Bernabeu y otros clubes como el Valencia, el Betis o el Rayo, entre otros, tomaron iniciativas solidarias semejantes. También las plazas de toros, permítanme, permítanme el inciso, donaron sus respiradores a los hospitales de la mano de la FEM, gesto que aprovecho, que aprovecho mi presencia en esta Cámara para agradecer una vez más al sector taurino. Desde el Gobierno no dejamos de atender ninguna de nuestras responsabilidades en medio de esta pandemia. Así comunicamos a las federaciones deportivas españolas a finales de marzo, como les he adelantado al principio de mi intervención, el visto bueno del Consejo de Ministros a la convocatoria de las ayudas para 2020, más de 50 millones de euros para garantizar su funcionamiento y el cumplimiento de sus compromisos deportivos. Les recuerdo. En otro orden de cosas, que el Consejo de Ministros reafirmó en estas fechas ante la UEFA el acuerdo de garantías que recoge todos los compromisos del Gobierno de España de cara a la aplazada Eurocopa 2020, que hubiera empezado mañana. Además, todas las ayudas a los deportistas de todas las comunidades autónomas irán materializándose a través de las federaciones según los trámites correspondientes. Me refiero a las de protección social de los deportistas de alto nivel, las del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva. Las vinculadas con mujer y deporte o, los, o las de préstamos a bajo interés. Superados los primeros momentos de la crisis sanitaria, nuestro siguiente gran objetivo fue garantizar el ciclo olímpico y apoyar a nuestros deportistas. Blindamos el desarrollo óptimo del programa ADO, al que el CSD concede el 60% de sus recursos. El contacto con la Junta Directiva de ADO, de la que forman parte el CSD, el COE y Radiotelevisión Española, es permanente y la colaboración público-privada nos ha permitido el estudio de fórmulas para asegurar el 40% de los recursos restantes del programa procedentes de las empresas. Por cierto, señorías, también desde el epicentro de la pandemia tomamos la decisión de ampliar hasta el 31 de diciembre de 2021 las ventajas fiscales de las empresas comprometidas con el programa Tokio 2020, tal y como recoge el Real Decreto 17-2020. Hemos protegido a nuestros deportistas, gracias al soporte de los psicólogos, con la consultoría sobre cuestiones de tipo legal, laboral, social, tributario, en colaboración con el PROAT, con el Programa de ayuda, de ayuda al Deportista. No lo olvidemos, señorías, el deporte se va a convertir en, una en un importante agente dinamizador en el proceso de reconstrucción de nuestro país, tanto social como económicamente. El, el derby sevillano con el que la liga... Primera división de la, la Liga de Primera División de Fútbol dará esta misma noche su pistolizazo de, saliza, de salida, así lo confirma, con audiencias que se esperan históricas. Y, por, para, y para fomentar que así sea, desde el Ministerio de Cultura y Deporte pusimos en, par, en marcha, a través del CSD, ya lo habíamos hecho también en el ámbito de la cultura, con todos los sectores del deporte, con el gran esfuerzo de deportistas, instituciones y empresas, el grupo de tareas de impulso al deporte cuyas mesas de trabajo exploran soluciones ágiles de fomento y de apoyo. Otro de los frutos del trabajo conjunto con el sector ha sido la elevación de un protocolo sanitario validado por sanidad que fue aprobado como resolución del Consejo Superior de Deportes. En él han participado, entre otros, las federaciones de fútbol, baloncesto, natación, atletismo, automovilismo, motociclismo y deportes de invierno, además de la Asociación del Deporte Español que engloba, que engloba a muchas otras entidades la Liga, la Asociación de Futbolistas Españoles, el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español y clubes como el Real Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid o el Atlético de Bilbao. Quiero llamar la atención de sus señorías, y no hay mejor marco que esta sede de la Cámara Alta en la que nos encontramos, ante la enorme importancia de la coordinación con las comunidades autónomas. En el mundo dinámico y dinamizador del deporte es esencial para implementar las medidas que amortiguen los efectos negativos de la COVID-19 y nos marquen el camino de salida. También es esencial esta cooperación leal en Europa y así lo he podido defender y confirmar con los ministros de Deporte, con los que me reuní, por cierto, la pasada semana y en otras ocasiones anteriores. Como bien saben sus señorías, no podemos olvidarnos de las responsabilidades y compromisos de cada Administración, de la central a la local, pasando por la autonómica y por nuestro marco supranacional más directo, la Unión Europea. Me voy a referir por último a la fundación del sector público Deporte España Global. Esta fundación va a tener unos efectos directos en todo el deporte español, al cual dotará de mayor estabilidad y una financiación más sólida. Paso a resumirles estos efectos notables, importantes sobre el deporte español. El fútbol español entra en un entorno ha entrado en un entorno de estabilidad y pacificación han enmarcado el acuerdo sobre la vuelta a la competición profesional, siempre bajo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y en el marco del Real Decreto Ley que aprobamos el pasado martes, que facilita las cosas. Consilida, consolidan un entorno viable junto al mantenimiento del conjunto del deporte español, olímpico, paralímpico y federado. La creación de la fundación como forma jurídica que aprobamos en Consejo de Ministros dotará de mayor estabilidad y a la vez flexibilidad a la gestión de los recursos para el deporte de nuestro país, con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y siempre, siempre con respeto máximo a las federaciones, a su autonomía y en leal colaboración. Y finalmente se facilita también una nueva regulación sobre la distribución de los derechos audiovisuales que revertirá en todas las disciplinas deportivas, ya sean minoritarias, Deporte de base, por supuesto, en el deporte femenino y también en el universitario, por citar algunos casos. En materia legislativa, señorías, no quiero dejar de mencionarles el anteproyecto de ley del deporte aprobado en su momento por el Consejo de Ministros, sobre el que, el que seguimos trabajando y que incluirá aspectos como los siguientes. El reconocimiento del deporte como derecho y, en este marco, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres con una promoción activa del deporte femenino. La inclusión y el fomento del deporte de personas con discapacidad o con capacidades diferentes. El fomento de la actividad física, de la vida saludable y de la lucha contra el sedentarismo, pensando especialmente en nuestros niños y niñas. La consecución de una protección social digna de las y de los deportistas profesionales en todas las etapas de su carrera. La mejora de la transparencia y de la gobernanza. De las organizaciones y de la financiación del deporte y el combate contra el racismo y la xenofobia y los delitos de odio en general. Materias, todas ellas estructurales en el diseño del deporte español, del modelo del deporte español para el siglo XXI. No podemos decir, señorías, que el camino que hemos recorrido haya sido fácil. Ustedes lo saben. Todos los ciudadanos de nuestro país lo sabemos. Hemos perdido a muchos, demasiados compatriotas. Y aunque el dolor de la pérdida nos acompañe, ahora también es momento para un optimismo moderado y productivo. Llevamos poco más de un mes en periodo de desescalada. Todo el país se encuentra ya en la fase 2 o en la fase 3, pero lo que nos queda hasta que el mundo encuentre una vacuna para este virus es un camino de reconstrucción, de solidaridad y también de incertidumbre. Permítanme el énfasis, señorías. Vivimos un momento de responsabilidad máxima. Debemos respetar y exigir que se respeten las medidas de sanidad y distanciamiento, evitando aglomeraciones y pienso especialmente en espectáculos públicos y deportivos. No nos podemos permitir bajar la guardia. El pormenorizado plan de desescalada puesto en marcha por el Gobierno en el marco del estado de alarma ha tenido en cuenta a todos los sectores de nuestra sociedad, también a todos los sectores de la cultura y del deporte y de los espectáculos públicos. Como parte de este proceso, esta noche, como he dicho, dará, y como saben, sobre todo los sevillanos, dará comienzo la Liga, la Liga de Fútbol Profesional en Primera División. Y la semana que viene, el 17 de marzo, el 17 de junio, perdón, dará comienzo en Valencia la fase final de la Liga ACB de baloncesto. Partidos sin público, como es obligado en estos momentos, pero retransmitidos por televisiones, radios y por otros medios habituales. Y ya veremos más adelante tal y como señalamos en el Real Decreto Ley aprobado el pasado martes para la llamada nueva normalidad, siempre con prudencia y siempre respetando la equidad en el deporte, en la competición, la igualdad de armas de todos los equipos. Convendrán conmigo en que se trata de una buena noticia para los millones de aficionados al deporte, al fútbol y al baloncesto singularmente. Ya podemos asistir con los límites sanitarios y normativos de cada fase a librerías, museos, cines, archivos bibliotecas y pronto también a festivales. Además, los tres centros de alto rendimiento dependientes del Consejo Superior de Deportes han reabierto también sus instalaciones. Y los españoles que así lo deseen también pueden ir a los toros en la fase 2 ya y en condiciones menos restrictivas y de acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en fase 3 y por supuesto la llamada nueva normalidad de acuerdo con el decreto que aprobamos el martes. Estamos hablando desde hoy, en el peor de los casos, de poco más de 10 días. Y para todo, actividades culturales, deportivas o espectáculos públicos, si ven ustedes los artículos 14 y 15 del decreto aprobado el martes, rigen solo ya tres criterios. Uso de mascarillas, distancia física, metro y medio, y que no haya aglomeraciones. Ya no rigen o no van a regir a partir de la nueva normalidad los porcentajes de aforo. Señorías, Europa es uno de los espejos en los que nos miramos. Pues bien, esta crisis la debemos afrontar y superar juntos como ciudadanos europeos. A lo largo de todas estas semanas, casi desde el inicio de la pandemia, me he reunido en numerosas ocasiones con mis colegas de la Unión Europea, tanto del deporte como de cultura, subrayando especialmente dos ideas, unidad y solidaridad. Fruto de estos encuentros estamos trabajando en cómo se incluirán las iniciativas creativas y culturales y deportivas en el Plan de Recuperación de la Unión Europea para reflejar el papel fundamental de la cultura y del deporte en este plan de futuro. También hemos estado en coordinación con la UNESCO durante la crisis y seguimos impulsando las líneas de actuación de esta organización, especialmente en el año en que se conmemora el 15 aniversario de la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Para continuar con la internacionalización de nuestros creadores en esta fase de recuperación, seguiremos con el plan de fortalecimiento y promoción del cine español que ya nos habíamos propuesto. No solo vamos a apoyar las coproducciones, como he mencionado anteriormente, sino que vamos a reforzar nuestros lazos con nuestros dos mercados naturales, Europa y Latinoamérica. En relación a Iberoamérica, ese otro espejo en el que España se refleja, Estamos trabajando en el plan estratégico para fortalecer las industrias culturales y creativas iberoamericanas, así como en una estrategia latinoamericana de cultura y desarrollo. En la próxima edición del Marché du Film de Cannes, que se celebrará a finales de este mes de junio en formato online, por cierto, felicidades, ya se las di personalmente a Fernando Trueba por su película El Olvido que Seremos, basada en un maravilloso libro de Héctor Abad Faciolince, se hará en ese momento, en Cannes, un importante trabajo de promoción de nuestro cine y se darán a conocer las atractivas oportunidades que acabamos de generar tanto para la coproducción de proyectos, las que les he contado, con nuestro país, como para atraer coproducciones. Es el marco idóneo y oportuno para hacer una campaña en este sentido. Y con respecto a nuestros escritores y editoriales, vamos a promocionar nuestros libros en el exterior en el marco de la mayor feria editorial del mundo. 2021... Es el año previsto de la Feria del Libro de Frankfurt y, como ustedes saben, España será su país invitado de honor. Una magnífica oportunidad para la visibilidad internacional de nuestra cultura y de nuestros autores en mercados estratégicos para España. En este sentido, con la vista puesta en la reconstrucción, el Real Decreto Ley 17-2020 ya incluyó la declaración de una serie de eventos como acontecimientos de excepcional interés público así como la prolongación del plazo de otros previamente reconocidos como tales. Con ello se podrán aplicar importantes beneficios fiscales a los contribuyentes que deseen participar en su financiación. Algunos de estos eventos son de evidente proyección internacional. España, país invitado de honor en la feria de Frankfurt, el programa Alicante 2021, salida de vuelta al mundo de vela, el programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio para 2021, y el quinto centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano. También otros de carácter nacional, como el Plan Berlanga, puesto en marcha con ocasión el próximo año del centenario del nacimiento del cineasta valenciano Universal, el plan de fomento de la ópera en la calle del Teatro Real, el 175 aniversario de la construcción del Gran Teatro del Liceu, Andalucía Valderrama Masters, o el año santo Sacobeo 2021. Señorías, en este corto periodo de tiempo, llevo menos, poco menos de cinco meses de ministro, y en plena crisis hemos conseguido un importante avance en la promoción de la financiación público-privada de nuestra cultura, introduciendo en el Real Decreto Ley 17-2020 una modificación de la norma que regula las donaciones y los incentivos fiscales al mecenazgo. Así se incrementa en cinco puntos porcentuales la deducción en el IRPF que realicen donaciones a entidades culturales. Esta deducción será ahora del 80% en donativos de hasta 150 euros y del 35% y del 40% a partir de esa cantidad. Esta medida tan demandada por el sector cultural es un importante paso adelante por parte del Ministerio de Cultura y Deporte en el ámbito del mecenazgo. Queremos fomentar una participación ciudadana en cultura que sea rica y diversa y una forma de hacerlo acercando la práctica del mecenazgo de la filantropía a todos los ciudadanos. Todos nos veremos beneficiados. Voy terminando, señorías. Es momento de remar unidos, unidos en la misma dirección. La pronta recuperación de nuestro país. Es tiempo de altura de miras, de lealtad institucional y de compromiso con el bien común virtudes políticas, cívicas o públicas que nos obligan y que deben hacer posible el entendimiento. En los próximos meses hemos de tomar decisiones en condiciones no siempre fáciles, que van a precisar van a precisar de pactos, de mucho diálogo y de mucha capacidad de encuentro. Aprovecho este momento también para hacer profesión de fe sobre el valor del consenso. En circunstancias como las presentes necesitamos concitar sinergias y esfuerzos compartidos para impulsar la actividad cultural en España hacia las condiciones de dignidad que nuestros profesionales y empresas merecen. El presidente del Gobierno ha hecho reiterados llamamientos al conjunto de las fuerzas políticas, sociales y económicas del país para diseñar y desarrollar juntos el proceso global de reconstrucción que debe afrontar España en los próximos meses. En ese marco y desde un profundo sentido del compromiso y la responsabilidad, propuse a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos un gran pacto de Estado por la cultura. Pacto que habrá de permitir la reconstrucción de los diferentes sectores y su relanzamiento posterior, así como crear las condiciones entre todos para la protección, para la salvaguarda de la cultura frente a crisis venideras. Un gran acuerdo en el que estén incluidas no solo las administraciones públicas, sino todos los sectores de la cultura y del deporte con los que la interlocución y el trabajo siempre ha sido constante, también desde el inicio del estado de alarma. Es momento de unir fuerzas y de impulsar la máxima colaboración, el altruismo, la solidaridad y la altura de miras. Y desde el convencimiento de la existencia de una voluntad unánime en esta Cámara para apoyar a nuestra cultura y a nuestro deporte, sé que cuento también con todos ustedes para la consecución de este pacto de Estado que debe culminar en el reconocimiento de la cultura y del deporte como genuinos derechos fundamentales, con el máximo nivel de resistencia y de garantías constitucionales. Soy jurista y profesor de derecho. El derecho internacional de los derechos humanos nos ofrece también un excelente marco para orientar las medidas a llevar a cabo en el ámbito de las políticas culturales y deportivas. Y acabo. Sabemos desde el Renacimiento, desde el tránsito a la modernidad, que el ser humano es el único animal capaz de crear, de expresar belleza o razón práctica a través del arte, la escritura o el pensamiento. Nuestra dignidad se construye filosóficamente a partir de ahí. Y nuestra cultura es también un modus vivendi, una expresión de ética pública basada en la democracia, el gobierno de las leyes y los derechos humanos. La cultura ha alimentado y alimentará nuestras almas, nuestras conciencias, nuestros corazones y nuestras esperanzas durante los peores momentos de la pandemia, así lo ha hecho durante el confinamiento. Creo que es nuestro deber reconocerlo y devolverles en la medida de nuestras posibilidades con generosidad y compromiso, nuestro cariño y nuestro apoyo también en términos materiales, políticos y legislativos. La ley de patrimonio histórico, el Estatuto del Artista, una nueva ley del cine o la ley del deporte pueden ser una buena forma de hacerlo. Muchas gracias, señorías, por su atención y quedo a su disposición.